primero que nada vamos a dibujar una pequeña figura que parece más o menos un dedo o una lengua, digamos. Depende de lo que cada quien se imagine, no me juzguen. Luego vamos a dibujar una pequeña forma un poco más grande aquí, que va a tener unas cuantas ondas. Este es otro pétalo que va a abrazar al anterior. En esta rosa que vamos a dibujar muy fácilmente, los pétalos se abrazan entre sí. Cada uno es un poco más grande y abraza al que es más pequeño, que es el primero que dibujamos. Le dibujamos también su pequeña forma aquí, y luego abrazando a estos dos, uno un poco más grande con un piquito justo aquí. Luego, del otro lado, dibujamos a su hermano, que es más o menos igual. Son hermanos, pero no gemelos. Y terminamos la forma de los pétalos más grandes de esta forma. Para que la flor se vea mucho más bonita, vamos a ponerle unos cuantos más. Así que voy a poner otro pétalo mucho más grande aquí. Y otro por acá. Recuerden que no tienen que ser iguales, pero sí se tienen que abrazar unos a otros. Aquí le quiero poner esta pequeña forma, y aquí también. Esto le da un detalle muy bonito a nuestro dibujo de la rosa, que aunque es muy fácil dibujarla, no quiere decir que la vayamos a hacer mal. Y le ponemos otro por aquí perdido, solo se suma un pequeño pico. Y ¿por qué no? Uno más aquí. Ahora vamos a empezar a terminar. Vamos a terminar nuestra rosa con esta figura. Y vamos a completar aquí estas formas que le pusimos a todos los pétalos, pero que terminan en una curva un tanto aplanada de la parte de abajo, así. Y del otro lado también. Si no les sale muy bien a la primera, no se desesperen. Recuerden que como todo hay que practicar para mejorar. Esto de que la práctica hace al maestro no es solamente un dicho coloquial, sino que es algo muy real. Créanme cuando les digo. Ahora vamos a terminar con otros piquitos igual al que acabo de dibujar, justo aquí. Esta forma de la flor es muy básica. Pueden hacerlas mucho más bonitas si se toman más tiempo, pero este video se trata de enseñarles a hacer una rosa muy fácilmente. Ahora vamos a hacer el pétalo. Le voy a dar una pequeña forma con curvas, justo así, y una línea con mucho cuidado. Esto se les puede dificultar a muchos. Una línea paralela, suavemente y poco a poco. Tómense su tiempo para que les quede bien, porque si no, el tallo no se va a ver bonito. Digamos que en esta parte está cortada. Le ponemos un pétalo aquí. Perdón, una hoja, justo así, y más abajo le pondré otra más pequeña. Ahora le voy a poner sus espinas, le pondré 4 espinas. Muy bien, nuestra rosa ya está terminada. Veamos, vamos a ver si puedo alejar un poco la cámara porque la tengo fija en un tripié. Para enfocarla bien. Oh, bueno, la volteé de lado. Este es nuestro dibujo terminado de la rosa. Ahora, para que vean lo fácil que es hacerla, voy a hacerla una vez más, pero ahora sin explicar y mucho más rápido. Recuerden que para que les salga muy bien, deben practicarla varias veces. Es como cuando practican el típico corazón con alas, que luego dibujan, o las letras tipo graffiti, que les gusta tanto a los jóvenes. Bueno, yo también soy joven. ¿Ya vieron? Es muy fácil. Uno
por aquí, otro por aquí. También recuerden que deben mejorar su técnica y practicar con su pulso para que las líneas les queden suaves, ya que algunos tienen unos problemas al dibujar, que les voy a mostrar aquí junto a la hoja. Digamos que empiezan a dibujar así, 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 entonces no les salen las líneas tan bonitas. Deben intentar practicar con trazos muy suaves como este. ¿Lo vieron? Suave y rápido. Es mucho más fácil y práctico dibujar de esta manera. Con una rosa, tal vez conquisten a una chica que les guste, o para regalársela a una amiga. No lo sé, cada quien tiene sus propias ideas. Bueno, esto fue todo. Espero que se suscriban a mi canal. Voy a subir más videos así. Pintatoon es el canal donde aprenderás a dibujar cualquier cosa que sea genial. Suscríbete, hay muchas sorpresas más en el futuro. Si eres de los primeros suscriptores, podrás solicitar un video especial que se trate de algo que tú quieras aprender a dibujar. Así que no lo pienses más y suscríbete a Pintatoon. Con nosotros aquí en ACR. Bueno, vamos a dar inicio a dibujar nuestra hoja e iniciamos así. Vamos a tener en cuenta una forma de un corazón, que es una rosa algo ya desplegada con sus pétalos. Iniciamos entonces teniendo unos trayectos algo torcidos, que así lo demanda la hoja. Aquí llegamos al punta, volvemos a subir, puntico por acá, llega acá, ten en cuenta que nos falta esta otra parte y podemos terminar ahí. Vamos entonces a empezar a sacar de ahí pétalos. Por aquí podemos sacar el primer pétalo, que da la vuelta por acá, sube y él termina más o menos por acá. Acá a la vez vamos a pegar otro pétalo que se alcanza a salir del mismo, en diagonal ahí al ladito. Vamos a poner otro pétalo por acá, llega acá a este lado. Por aquí al ladito viene otro pétalo, pega aquí adelante. Este otro pétalo que estaba acá sale por este ladito, ya que de aquí de uno salen dos, y continúa aquí del ladito, y este muere aquí en esta esquinita. O sea que ya vamos viendo cómo van saliendo unos pétalos, unos van dándole vida a otros. Continuamos acá, vamos con el otro pétalo y llegará acá. De aquí muy rápidamente hacemos un clichito acá y volteamos. Acá continuará un poquitico en curvita, casi que vamos en una sensación de espiralada. Vamos a agregarle entonces acá, en este pétalo de acá, vamos a agregarle entonces la de donde podría salir este otro. De acá sale este, que es la pared de este otro pétalo, y curve aquí quedando ahí. Hacemos una diagonal aquí que sube y hacemos otras curvitas acá que van a insinuar otro pétalo que está aquí arriba. Ella se va como complicando, pero a medida que vamos solucionando cada trayecto nos va saliendo la flor. Aquí podemos hacer otro diagonal que sube, y de aquí para allá salimos en diagonal, en eje curvita hacia arriba, pegamos aquí arriba pétalo, volvemos, y ella casi que va a morir acá, pero seguimos dando la vuelta, dejamos ahí también, no, atravesámonos por acá a seguir y seguir en forma espiralada aquí, dando curvitas, volteamos, pero más abajito, y llegamos acá. Acá vamos a hacer simplemente una diagonal, voltea acá y ahí muere, aguanta curvita. Ahí se alcanza ya a ver más o menos cómo va nuestro pétalo de la flor. Vamos a hacer los que faltan acá para que nos completen la flor. Viene uno por acá, da la vuelta,
y se integra por acá a este lado. Y le falta hacer la pared interna, que es otro que sale y él muere o llega hasta acá nomás. Ahí queda nuestra flor. Para que se vea más completa nuestra flor, entonces vamos a hacerle el tallo que baja por un ladito, tallo de la hoja, de la flor, perdón, y le hacemos también una hoja para que ella se vea más interesante, la hojita. Lo mismo acá, con los hacia afuera. Sacamos diagonales, salteoncitas, quedando listo ahí. Le hacemos por último, le hacemos una leve espinita para que le dé más realismo a nuestra flor. Y de nuevo rápidamente con un marcador voy a sombrear un lado de la flor para indicar la luz y la sombra. Y algunas partes internas de la flor. Bueno, entonces continuamos dándole un poquitico de fuertes aquí con el negro para dar una sensación de profundidad en los pétalos. Y así poder tener más fuerza en los pétalos de nuestra rosa. Ya vamos terminando. Bueno, yo creo que podemos dejar así la flor. Ya el resto pues será al gusto de ustedes, cada uno con sus florecitas en sus trabajos. La idea es que partiendo de aquí, que esperamos entonces que hayan hecho el ejercicio, que lo hagan, que se animen a hacerlo en sus casas, compartir eso con sus amiguitos. Y bueno, seguimos en otro, nos veremos más adelante en otro video más de ACR, una forma fácil y divertida de hacer arte y dibujar. Chao, hasta un próximo.